ve con agrado con sus ojos aquel que le teme. Y entonces allí nos da el pleno conocimiento, y el Señor conoce todas las obras del hombre. Entonces el Señor se siente con agrado cuando tú estás haciendo lo que es la, su santa voluntad. Hoy debes sentirte feliz que el Señor ve con agrado todas las cosas buenas que tú haces. Las buenas obras, las buenas palabras, los buenos pensamientos, las buenas acciones. Todo eso que hicimos ayer Dios vio con agrado, pero con muy agrado, esa ofrenda que nosotros, como le decía a nuestro pastor, desde la pobreza y humildad de nuestra parroquia, damos lo mejor, Señor. Damos lo mejor, Monseñor. Y él decía, sí, yo lo entiendo. Y comprendo totalmente que la parroquia Nuestra Señora de Lourdes está dando desde lo mejor de su sencillez y de lo mejor que hay en su corazón. Y hay algo en el libre albedrío que hay que tomar en cuenta, hijos. El libro del Eclesiástico hoy nos habla con profundidad cuando nos dice: a nadie Dios le ha mandado ser impío. Escuchemos con atención esto, hijos. Dios a nadie ha mandado a ser delincuente. Eso significa impío. No ha mandado a nadie ser tracalero, corrupto. Dios a nadie ha mandado a ser secuestrador, extorsionista. A nadie el Señor ha mandado a ser, por ejemplo, borracho, andar del timbo al tambo con una vida desordenada. Dios a nadie ha mandado a que se vuelva un drogadicto, a fumar droga. Dios a nadie ha mandado ser impío. Dios a nadie ha mandado a que la esposa le sea infiel a su esposo. Dios a nadie ha mandado a que el esposo le sea infiel a su esposa. Y a nadie, dice aquí la palabra, no la digo yo, ese libro es el libro sagrado, el Eclesiástico, libro que está en nuestra Biblia católica, pero que no está en la Biblia protestante. Y a nadie le ha dado permiso de pecar. Dios a nadie le ha dado permiso de pecar. Entonces esto es importante que ustedes, mis queridos fieles, lo tomemos en cuenta. Y entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Me convierto en este momento en defensor de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios de tanta maldad que en este momento en el mundo existe. No podemos echarle la culpa a Dios de que alguien se haya puesto a hacer maldades, porque Dios a nadie le dio permiso de pecar. Dios es inocente, mis queridos hermanos. Y eso es hermoso, que hoy ustedes se den cuenta de eso. Que Dios es inocente ante todo lo malo que está ocurriendo en este mundo y que no podemos echarle la culpa a él. Por eso, refiriéndose a usted que está aquí, a usted que me está escuchando y el que me va a ver en diferido, los que me van a escuchar en diferido en las redes, decirle: dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso tú que cumples, hijo, con venir a la Santa Eucaristía todos los domingos. Dichoso tú que cumples los mandamientos de la ley de Dios.
Dichoso tú que entiendes el compromiso con el Señor y ahora con esta bendición el Señor te ha vuelto instrumento de su palabra para que cada día crezcamos más. Dichoso tú, querido joven, querido niño, que realmente cumples con tus deberes de hijo. Dichoso tú. Dichoso el de conducta intachable, hijos. Entonces, por actuar de buen modo, entonces tú no eres un tonto. Por actuar de buen modo y con honestidad y transparente de corazón, mi querida dama, usted no es una tonta. Usted, tú, mi querido hermano, tú, mi querida hermana, eres dichoso porque eres intachable en tu actuar ante la presencia del Señor. ¿Y quién dice eso, Padre? El Salmo 118, hijos. La palabra del Señor. Y por eso tendremos que decirle constantemente al Señor: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado, hijos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla con todo el corazón y seguirlo con cuidado. ¿Y qué significa cuidado? Significa que tenemos que formarnos, hijo. ¿Y cuánto tiempo tengo que formarme? Hasta que usted y yo tendremos que presentarnos a la presencia del Señor, que allí veremos toda plenitud de conocimiento, y ahí veremos toda plenitud de ciencia, porque estamos frente a la presencia de Dios. Lo cual significa que toda la vida tú y yo tenemos que estar constantemente formándonos, atentos de cómo ver la moral para poder practicar los mandamientos de la ley de Dios, cómo interpretar debidamente la palabra del Señor, atentos al consejo de nuestra madre, que nos dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Cuando Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Formarnos en qué? Formarnos atentos a orarle al Señor, a alabar al Señor como es. ¿Atentos a qué, Padre? Atentos a formarnos también en nuestra familia. Dichosa la familia que toma la iniciativa estos días y que me ha escuchado con atención, con inspiración de Dios, debido a la exhortación apostólica Amoris Laetitia, es decir, el amor en la familia, que una forma de crecer en familia es reunirse el papá, la mamá, los hijos, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo, tomar la palabra de Dios, meditarla todos, darle la debida interpretación que sirva de enseñanza y conocimiento para entender la voluntad de Dios, porque cumplir la voluntad de Dios y guardarla en su corazón es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos. Y hay un método que se lo decía en Navidad, se llama Lección Divina. Y Padre, ¿dónde se aprende ese método? Venga a los talleres, hijo. A los talleres que con amor, que ustedes se han dado cuenta, que hemos preparado aquí en la parroquia. Aquí no le ponemos sello a nadie, y más si es de nuestra parroquia, hijos. Aquí no le ponemos tapujos a nadie, y más si es de nuestra parroquia, porque somos una sola familia. Y ustedes tienen derecho a saber cómo crecer,
a la luz de la palabra de Dios. Dichosa la familia que se dedique todos los días a hacer esto. Le aseguro que esa familia, por poder de Dios, brillará con luz propia y será admirable por el actuar de sus miembros. Porque estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Ese llamado es el que nos hace al Señor, hijos. Ese llamado en que el Señor nos dice que el Señor nos da la sabiduría por esa fe que se predica en esta palabra de ahorita, nos está llenando el Señor de sabiduría. ¿Y en qué momento, Padre? En el momento que nos dice, los ojos del Señor ven con agrado a quienes le temen. En el que nos dice el Señor, sabiduría, a nadie Dios le ha mandado ser impío. A nadie Dios le ha dado permiso a pecar. Por lo tanto, Dios es inocente de todos los pecados que se están cometiendo actualmente en el mundo. Llenando de sabiduría y entender, dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la voluntad de Dios, que dichoso el hombre, dichoso el niño, dichoso el joven, dichoso el hombre, la mujer, el adulto mayor, el sacerdote, el hombre en el mundo entero, que cumpla la voluntad de Dios. Y entonces el Señor en su palabra, en esta sabiduría, mis queridos consentidos de Dios, mis queridos bendecidos del Señor, porque, Padre, ¿y usted por qué? Porque el Señor a Dios ayer nos dio una gran bendición, hijos. Mis queridos consentidos, bendecidos de Dios, los que me escuchan, los que están aquí presentes, escuchen al Señor y llenémonos de su sabiduría. ¿Y qué nos dice el Señor? No crea que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. No crean que he venido a destruir la Biblia. No, he venido a darle plenitud. No crean que he venido a destruir los mandamientos. No, he venido a darle plenitud. No crean que he venido a abolir los sacramentos que instituyó Dios. No, ha venido a darle plenitud. No crean que he venido a abolir el sacramento de la confesión. No, es que he venido a darle plenitud. ¿Y cómo se le da plenitud, hijos? Agregándole amor. Que cuando usted escuche la palabra de Dios, le agregue amor. Que cuando usted vaya a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, lo haga con amor, hijos. Que cuando usted le preste atención a su papá y su mamá, lo haga por amor, incluso a su abuelo. Que cuando usted le es fiel, mi querida esposa o mi querido esposo, a su esposa o a su esposo, usted lo haga con amor. Ese es el secreto de la plenitud del Señor. Ese es el secreto de la plenitud del Señor, que le agregamos amor. Cuando el Señor hace los milagros aquí en nuestra parroquia, Nuestra Señora de Lourdes, el Señor he visto que hace los milagros con amor. Es que ayer, mire, ayer me quedaba yo extasiado, hijos. Y había momentos que tenía que reaccionar porque estaba tan impresionado con lo que estaba haciendo Dios y con la intercesión de la Virgen María, que nadie notó lo que hacía Dios y la Santísima Virgen María. Pero Dios me permitía ayer que lo viera para que yo se lo contara a ustedes. Me quedaba extasiado viendo de la forma sabia que el Señor fue conduciendo toda la preparación
de nuestras fiestas patronales en este momento de crisis, en este momento de escasez, en este momento en que nuestra parroquia, desde la pobreza y la humildad, la va dando lo mejor. Me quedaba extasiado viendo al Señor cómo nos iluminó con esa rifa para que nosotros pudiéramos pagar el premio, para que nosotros pudiéramos dar esa ofrenda a otra obra. Ahí es donde entró mi sorpresa. Prepararnos una ofrenda para darlo a otra obra grande del Señor, que es ayudar. ¿Ayudar a qué? Colaborarle a Dios, porque no es el obispo, a Dios, para que se ayude al seminario donde se forman los futuros sacerdotes del Táchira y de Venezuela. Yo decía, qué grande es el Señor, Dios Santo. Porque nuestra parroquia no tenía como, hijos. Nuestra parroquia no tenía como. Y le voy a dar más todavía del por qué me extasié contemplando esto. Y tengo que decirle que nuestra parroquia es la única en el Táchira, o una de las únicas en el Táchira, que en el momento propicio en que el seminario está en plena escasez y crisis económica, es que llega nuestra ayuda, hijo. ¿Cómo le queda el ojo, hijo? Y ese milagro lo estuvo haciendo Dios y la Virgen María, y sucedía, y ustedes no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y yo me quedaba así. Dios santo, decía yo, Dios santo. Y tenía que reaccionar porque sabía que estaba en plena ceremonia y no me podía distraer. Y le decía al Señor, qué grande eres, mire, cómo hiciste que los fieles de mi parroquia se unieran en común acuerdo cada uno de sus barrios con amor y con cariño. Así que siéntanse felices, mis queridos apostolados, misioneros, colaboradores en cada barrio, cada acción que usted hizo con amor, porque usted estaba ayudando a una obra grande del Señor. Usted estaba ayudando a una obra grande al Señor. Siéntase feliz el que me compró el boletico, porque usted estaba ayudando a una obra grande al Señor. Y le voy a decir, los que ayudan a una obra grande del Señor ganan por partida triple. Y muéstremelo, Padre, las oraciones que hicimos aquí. Primera, la bendición que el obispo dio como obispo. Segunda. Y tercera, las oraciones que el seminario Santo Tomás de Aquino va a hacer a partir del momento que lleguen esas ofrendas. Partida triple, hijos. Bendición triple. Y en esta mirada del Señor, hijos, entonces yo me siento feliz de enseñarles a cumplir todo esto, porque esto es lo que nos va a hacer grande en el reino de los cielos. Y si usted y yo nos desviamos de camino, seremos intachables para cuando venga el Señor. ¿De qué debemos tener cuidado? Escúcheme bien lo que dice el Señor. ¿De qué usted y yo debemos tener cuidado? Y voy a tratar de ser preciso, porque el Evangelio está llamado para podernos extender en una amplia charla. Escuche, preciso. No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, dice el Señor,
Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Así que a no enojarnos con nuestros hermanos, sí. Si sucedió algo, tenemos que hacer esfuerzos sobrenaturales y pedirle fuerza a Dios. Dice, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal. Ojo, pelado, no faltarle respeto al hermano, y más si es el hermano mayor. Y dice aquí, el que desprecia a su hermano será llevado al fuego del lugar de castigo. El que lo desprecie será llevado al lugar de castigo. De eso usted y yo debemos tener cuidado, hijos. ¿De qué más tenemos que tener cuidado? Lo dice el Señor, no lo dice el Padre Eterno, es Jesús nuestro Señor. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y verte a reconciliarte con tu hermano. Así que cuando tengamos peleas, hay que ¿qué? Reconciliarse, hijos. Cuando los esposos tengan peleas, hay que reconciliarse. No se van a poner en la cama 7-7. Hay que reconciliarse. Seguimos lo que dice el Señor en su arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel, y al meterte en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Se dijo antiguamente, dice el Señor, no cometerás adulterio, pero les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ajá, ojo pelado, amigo. Mirar con malos deseos a una mujer, y más si es ajena, comete adulterio. Pero volteemos la arepa para que no tan solo no. Si usted mira con malos deseos al vecino tuyo, cometes adulterio, hijos. Y más si es casado. Sé que la arepa es para allá y para acá. Que no vaya a suceder ayer como sucedió, ¿no? Ayer una persona que venía mal vestida, se le vio toda la fotografía. Y entonces algunos se quejan, es que este padre sí es cansón, este padre sí es fastidioso, y resulta que le vimos toda la fotografía, hasta el color de los tucuzos que traía, hijo. Salió fotografía en la cámara. Yo creo que aquí en la cámara, como camarógrafo, como que le tomó bien, ¿no? Le tomó bien la fotografía. Y va a pasar vergüenza, porque el lugar aquí de la iglesia hay que venir bien vestido. Y hizo pecar, ¿no? Hizo pecar con esa actitud. Entonces, mire, los malos deseos se comete adulterio. ¿Ok? Seguimos aquí. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, o tu mano derecha ocasión de pecado, dice, arráncatela, arráncalo, córtalo. ¿Y a qué se refiere el Señor a esto? No a que usted se haga daño, sino que te arranques de raíz lo que te está haciendo pecar. Si su mano se vuelve inquieta porque a usted se le atraviesan malos deseos, arránquese de raíz lo que le está creando malos deseos.
para que usted se vuelva cleptómano. No, cleptómano es el que tiene la mano. ¿Cómo es? Inquieta, ¿no? Sea mujer o sea hombre. Entonces el Señor dice que nos arranquemos de raíz esas malas costumbres. Si alguien se divorcia de una mujer, que le dé certificado de divorcio, dice, pero al mismo tiempo advierte al Señor, le recuerda que expone a su mujer al adulterio. O sea que divorciarse a la larga no sirve de nada, porque expone a la mujer al adulterio o al hombre al adulterio. Por eso es importante que lo piense bien cuando usted se va a casar, sea por lo civil o sea por lo civil en la parte social, pero en el sacramento grande por la iglesia hay que pensar y ser fiel al Señor, porque siendo usted siendo fiel, Dios te bendecirá. Y por último, el Señor termina advirtiéndonos que no hagamos falsos juramentos, hijo. Que no hagamos falsos juramentos. Que ni siquiera juremos por nuestra cabeza ni por Dios. Que no hagamos falsos juramentos. Que digamos sí cuando tengamos que decir sí. Digamos no cuando tengamos que decir no. Y a eso, acuérdase, ¿cuál es la plenitud? Agregarle el amor. ¿Se acuerda, hijos? Cuando nuestros seres queridos, con la mamá y la abuela, de nada preparan. Yo conozco mamás y abuelas que son unos verdaderos dones que Dios les ha dado. Y ellos de cualquier cosita hacen algo exquisito. Y uno le pregunta, mire, ¿y cómo lo hizo? ¿Qué le agregó? Y acuérdense, siempre la respuesta es la misma. Amor, hijos, amor. Lo hice con amor. Y entonces, y no hay más para repetir. Y entonces nos dice, no hay más. Lo hice medidito, dice. Y ha pedido que como bastante. A veces me quedo con los crespos hechos. Pero el que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios las intenciones que inspiran hoy nuestra oración, especialmente por quienes trabajan en favor de los jóvenes. Hoy pidiendo por los jóvenes, pidiendo por este encuentro juvenil que vamos a tener hoy a las 2 de la tarde aquí en la parroquia, que el Señor Todopoderoso nos bendiga. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pastores y líderes comunitarios, para que ofrezcan siempre un rostro vivo, amable y misericordioso de Jesús, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes que ofrecen su tiempo y sus dones al servicio de la iglesia, para que no desfallezcan en la búsqueda de la sabiduría divina, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las personas desgastadas por adicciones químicas o lúdicas, para que descubran que hacer la voluntad de Dios es vida para el ser humano,
Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos que aún no han sabido distinguir la nueva ley de Jesús y viven en el odio, el desorden moral, para que conozcan lo que les da realmente la paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que la palabra de Jesús encuentre adhesión vital en nuestros corazones y obediencia activa en favor de su reino, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre celestial, toda esta necesidad que te ofrecemos, que te la pido, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos la Eucaristía. Nos sentamos.